Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto, como siempre, que me acompañen. Hemos hablado, sí, de la necesidad de mantener nuestra salud mental en cualquier circunstancia. Sabemos que pues, se ha visto muy vulnerada en estos dos años de pandemia. Sabemos que para probablemente ustedes que ahora mismo siguen con atención lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en otras latitudes, pues hay, sí, una preocupación genuina que de pronto se nos sale de control y nadie está exento de sufrir algún daño emocional o mental. El estar además en contacto, sí, con todo lo que ocurre a nivel global y con el sufrimiento humano, nos puede generar ansiedad. ¿Qué hacer? ¿Cómo protegernos? Por lo pronto, aquí algunas herramientas. Después de dos años de pandemia, llega la guerra. Si bien el conflicto bélico dejará con severas secuelas y estrés postraumático a quienes logren sobrevivir en el lugar de los hechos, aquellos que están lejos del campo de batalla tampoco están exentos de cierto daño y deben proteger su salud mental sin perder la empatía con el prójimo. Parte de la salud mental implica ser empáticos, es decir, implica seguir manteniendo nuestras conexiones sociales, nuestros vínculos, y sobre todo seguir teniendo compasión por el otro y seguir teniendo estos acercamientos emocionales. Quizás tenemos que poner ciertos límites en estos acercamientos emocionales. No podemos dejar que la emoción nos invada completamente, pues tenemos que seguir nuestra vida. Sin embargo, el contacto constante con la información procedente del lugar de los hechos bélicos y el conocimiento del sufrimiento humano generan gran ansiedad que se ve agudizada por la incertidumbre de lo que pueda ocurrir y por sentimientos de impotencia al no poder hacer algo para resolver el conflicto. Pero sí podemos hacer mucho a favor de las personas y esa es la manera en la que nuestro pensamiento empieza a ser una balanza o una contraparte de lo que sí estamos haciendo. Y es ayudar justamente. Y además el ayudar, pues se conecta inmediatamente con nuestros recursos personales de bienestar. El saber que uno puede ayudar a reducir el sufrimiento, por lo menos contribuir a atenuar las necesidades de los directamente afectados, no solo representa una ayuda a las personas más vulnerables, sino genera una mejoría en el estado emocional de quien tiene la posibilidad de extender la mano amiga. Un grupo especialmente vulnerable es la población infantil. Los niños de la actualidad tendrán acceso a esta información en todos lados. Entonces, quizás lo más conveniente es generar una información certera, que nosotros tenemos que ser quienes interpretan la información a los niños, quienes les dan un sentido, quienes les explican, incluso quienes les explican, por ejemplo, las razones de la guerra, a su medida, a su tamaño, de acuerdo a sus conocimientos. Tanto en niños como en adultos, mantener una actitud optimista y no perder la esperanza son elementos clave para evitar caer en depresión.